Entre los siglos XIII y XII a.C., en la antigua región mediterránea, existieron un grupo de pueblos que se dedicaron a asaltar Egipto y a las ciudades costeras del mar Mediterráneo. Estos pueblos serán conocidos como los pueblos del mar, una serie de asaltantes navales que se convirtieron en uno de los motivos que contribuyeron al colapso de la Edad de Bronce. Los pueblos del mar son sumamente misteriosos. No se sabe cuál era su verdadera identidad o de dónde provenían. Lo cierto es que llegaron desde el mar en poderosos navíos, mostrando grandes habilidades para la batalla y realizando asaltos en algunas regiones del Mediterráneo que incluían las tierras de Egipto, del Imperio Hitita y el Levante. En los registros egipcios se hace referencia a los pueblos del mar con distintos nombres, como Cherden, Chekles, Luca, Turcha y Akawasha. Algunos investigadores han sugerido que el origen de estos pueblos podría estar relacionado con los etruscos, los filisteos, los micénicos o los minoicos. Sin embargo, al día de hoy, aún no se han encontrado evidencias que demuestren dicha relación, así que el origen de los pueblos del mar sigue siendo un misterio. Los tres grandes faraones que se enfrentaron con los pueblos del mar fueron Ramsés II, Merecta y Ramsés III. Ramsés II fue uno de los gobernantes más grandes del antiguo Egipto. Durante su reinado, los egipcios lograron detener las invasiones de los pueblos nómadas y proteger las rutas comerciales del país, por lo que esta fue una época muy próspera. En estos años, los egipcios entraron en conflicto con las fuerzas del poderoso Imperio Hitita, una lucha en la que participaron los pueblos del mar como mercenarios en ambos ejércitos. Pero también el faraón Ramsés se enfrentó a los pueblos del mar en una gran batalla naval que se desarrolló frente a las costas de Egipto. Ramsés II permitió que los barcos de guerra de los pueblos del mar se acercaran a la desembocadura del río Nilo, para tenderles una trampa y aplastarlos. Luego de esta derrota, muchos de estos pueblos fueron forzados a unirse al ejército de Egipto, e incluso algunos de ellos llegaron a convertirse en guardaespaldas del mismísimo faraón. Sin embargo, esta no será la última ocasión en la que los pueblos del mar amenacen las fronteras de Egipto, pues tiempo después se aliaron con los libios para realizar una nueva ofensiva e intentar invadir el delta del Nilo. Esta vez será el faraón Merecta el que le hará frente a esta ofensiva. Parece ser que en este entonces los pueblos del mar buscaban crear asentamientos permanentes en Egipto, pero fueron derrotados por el faraón y por su poderoso ejército, integrado por una fuerte caballería y hábiles arqueros. Merecta describió a los pueblos del mar como formidables guerreros. Por eso, en las paredes del templo de Karnak se podía leer inscripciones que aseguraban que el faraón se sintió orgulloso de vencerlos. Pero, al cabo de un tiempo, nuevamente los pueblos del mar volvieron a amenazar a Egipto, atacando y destruyendo su centro comercial en Kadesh. Todo esto sucedió durante el reinado del faraón Ramsés III, quien será el encargado de liderar a los egipcios en esta nueva lucha contra los pueblos del mar. Los asaltantes navales estaban convencidos de que esta vez sí podrían vencer a los egipcios, pues ya habían logrado derrotar al estado hitita, otro de sus antiguos rivales. Pero Ramsés III era consciente del peligro que representaban estos pueblos, así que fue muy precavido. Él decidió evitar enfrentar a los pueblos del mar en una batalla campal. En cambio, prefirió utilizar tácticas de guerrilla para debilitar poco a poco a sus fuerzas. Así, las fuerzas egipcias consiguieron derrotar definitivamente a los pueblos del mar en la ciudad de Chois, en el año 1178 a.C. Luego de esto, muchos de los pueblos del mar fueron asesinados o tomados como rehenes para integrarlos al ejército egipcio
o venderlos como esclavos. Aunque con su victoria, Ramsés III había salvado a Egipto de la conquista, esta guerra resultó tan costosa que pronto el tesoro real del país se agotó y Egipto comenzó a experimentar grandes problemas económicos y sociales. Después de la guerra, lo que quedaban de los pueblos del mar fueron asimilados por la cultura egipcia, así que estos pueblos desaparecen de la historia. De esta manera, llegaba el final de uno de los pueblos más misteriosos que hayamos conocido. No hay registros que nos indiquen quiénes eran o de dónde provenían. Lo cierto es que durante casi 100 años se convirtieron en los asaltantes marinos más temidos de la región del Mediterráneo y en una amenaza constante para los poderosos imperios de la región. Pero, ¿y tú qué es lo que piensas acerca de estos misteriosos pueblos? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.